Son 110 años de servicio a la comunidad. Hablamos del Cuerpo de Bomberos de Calama, una de las instituciones más antiguas de la provincia de Loa, y que este 4 de junio busca celebrar con los loínos un nuevo cumpleaños, continuando su labor como profesionales al servicio de la comunidad. Y el día 1, jueves, vamos a efectuar nuestra tradicional sesión solemne con la entrega también tradicional de la de los premios por año de servicio al personal. Eso lo vamos a realizar en el Parotel, que vamos a ocupar uno de sus salones. Y el día 2 vamos a tener los saludos protocolares en la mañana, a partir de las 9 de la mañana en el cuartel general, segundo piso, para luego el día 3 se va a llevar a efecto la tradicional competencia del cuerpo, porque mide destreza y habilidades del personal. Además, los calameños podrán acompañar a los bomberos en el Loa, en el ya tradicional desfile que se realizará este 4 de junio a las 11:30 horas en la Plaza Prat, un aniversario en el que Bomberos entregó un mensaje de reflexión a los loínos. Se cree que Bomberos es un gasto, y esto no es un gasto, es una inversión. Yo creo que la seguridad de las personas no tiene un valor, ¿no? La vida de una persona no tiene precio. Y nosotros trabajamos en perfeccionarnos, de ser profesional cada día, y todo lo que nosotros hacemos o pedimos en recursos, nosotros lo entregamos a la ciudadanía, ¿eh? Así que ese es el llamado en general a todos y a cada uno de los habitantes de Calama, de que no se olviden de que hay un cuerpo de bomberos con 102 años de vida y que es profesional y que todo lo hace con el objetivo que ya les mencioné, la vida de las personas. Aniversario al cual la institución busca de alguna manera agradecer el apoyo entregado por la comunidad. Una conmemoración especial para estos hombres y mujeres que entregan sus vidas al servicio del país, especialmente de Calama.